Hello, good evening everyone. Welcome to the class. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? How are you doing today? Hello, Miss. Good evening. Hello, how are you? ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? All good? I'm very tired. Tired. Why? Because of the because you work today? Because I'm fine. Because you? That's fine. You're fine, está cansado porque está bien. Sí. ¿Sí? Eso quiere decir que me gané el salario hoy. Okay, you work hard today. Okay. Ahí me pasó el viernes antes de irme a vacaciones. I work really hard. But yeah, here we are. How was your long weekend? Was ¿Cómo estuvo ese fin de semana largo? How was your long weekend? very bueno, también casado, very tired. Tired. Pero si descansaron, did you, I don't know, have some rest? Yes. Yes? Okay. Yes. That's good. Two That's good. days. Two 2 days. days. Sunday, Monday. Sunday and Monday. Okay, perfect. Something is something, algo es algo, right? Something, No, something. pero nada. Peor es nada, yeah, correctly. Así como algunas personas le dicen a quienes quieren, vean, pero es nada, but yeah. Something is something, right? Something, something. Agarraste algo, por lo menos, una gripe. Cabal. Okay. Bueno, thank you very much for being here. Thank you very much for your punctuality. Thank you very much, because I know sometimes when we have long weekends, it's difficult to find the motivation to be here, right? Sometimes it's very difficult, believe me. I know that. But I'm the teacher. I have to be here. So I found the motivation to be here, and I'm happy that you did as well, okay? So I appreciate your punctuality, and I also appreciate the people that have the cameras on. That is very important, as you know. Janice, you're with us again. Are you feeling better? Dime, Luis. You feeling good? Yes. Yes. Excellent, excellent. I'm happy to see you. Really happy. Okay, they're good. So I'm happy as well because we have Janice here today. And she's here with us and she's feeling better. That is good. Okay, so I was telling you before, I know that it's sometimes difficult to come back here when we have like a little bit of vacation. But just remember, next week, Wednesday, it's Mother's Day. We're gonna have a vacation again, or not? ¿Van a trabajar ustedes? Are you gonna work on Mother's Day? No? No? Okay. Because if you work on Mother's Day, pago doble, a menos que sea Sandra, porque ella es la jefa, ni modo, le tocó. Right? Sandra, you gonna work on Mother's Day? Yeah. I worked like yesterday. Yeah, I bet you had more work yesterday. Yes, mucha gente hubo allá, muchísima. A lot of people. Yes. A lot of people, okay. Gracias a Dios, Yeah, that's good. That's good. That's sí. something that is good. It's very good. Okay, excellent. Yes. Good for you. Thank you. And I know I was telling everyone that I know that sometimes it's difficult to connect to the class again because we're like, oh my God, we had a long weekend and things like that. Sometimes it's difficult. But here we are. Acá estamos, right? Here we are. And it's important to be here and continue learning English. Okay? Okay, just right now, I'm going to start with the attendance because it's time already. So let me go. Oh, deme un segundo, por favor. Solo tengo que hacer algo. Deme un segundito, por favor. Ya estoy de uno.
Okay. Espérame, espérame, de verdad, solo en un segundito, ya estoy de nuevo. Okay, sorry about that. I'm sorry, 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 but thank you very much for your attention. Okay. I mean, for your patience. Okay, let's go with the attendance. Ana Verónica Hernández Rodríguez. Blanca Isabel Tunaca de Rodríguez. Present. Cándida Luz Ortiz Escalante. Quiero ver si la veo de oyente. No. Carlos Alberto Meléndez Rosales. Present. Clelia Estela Flores Hernández. Eric Giovanni Jiménez Canizales. Present, Miss. Okay. Eric Josué Reyes Molina. Fernando Salvador Figueroa Rosales. Apagamos los audios que no estemos ocupando, please. Jacobo de Jesús Gómez Gómez. Present, Miss. Okay. Jenis Carolina Vázquez de Medrano. Present, Miss. Johnny Alexander Escobar Calderón. Here, Miss. Jonathan José Oliva Enríquez. Present, Miss. José Alfredo Hueso López. Present, Miss. Jocelyn Angelina Ramírez Melgar. Present. Julio César Aguillón Arevalo. Present. María Julia Ramos Olivar. Present, Miss. Miguel Ángel Romero Hernández. Present, Miss. Oscar René Molina Calidonio. Present, Miss. Rafael Antonio Hernández Castillo. Present, Miss. Rafael Antonio Martínez Navarrete. Present, Miss. Ramiro Rafael Aguilar Díaz. Present, Miss. Ruth Guadalupe Asensio Arevalo. Present, Miss. Sandra Yanira Gómez Romero. Present, Miss. Silvia Patricia Aceituno Méndez. Present, Miss. Verónica Elizabeth Burgos Rivas. Okay. Bueno. That's it. Okay. So we're going to go with today's class. We're going to continue where we left. This is, I don't know, we're still, I remember, we're still on unit 2, if I remember, if I recall. Because today, déjenme ver, ya me perdí. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hoy es la clase número 9. Deme un segundo. Okay. Bien. Sola. ¿Qué clase les dije? La 8, ¿verdad? Number 8. I think that was it. 1, 2, 3. Más las 5 de la semana pasada. 8. Hoy es la 9. Ok, so today is class number 9. Okay, we can work with that. So we're still on unit number 2.
we're finishing unit number 2, okay? So let's go here. We were talking about the present simple. ¿Se acuerdan del present simple with the third person? We were also talking about adverbs of frequency, ¿verdad? Adverbios de frecuencia. And we talk about the activities we do, for example, in the workplace, okay? Now, the last class, we saw a conversation about schedules. Do you remember what is a schedule? Do you remember the meaning of schedule? Horario. Correct. So we were talking about different schedules, the cashiers, the cooks, the manager. And we were asking and answering some questions, but we didn't have the time. But do you still have the answers? ¿Todavía tienen las respuestas de ese ejercicio? ¿Tienen un cuadernito donde van anotando o algo? You do? Okay, perfect. So let's see the answers. We have the first question here. It says, who is in charge of waiting tables in the morning shift? What is the answer? The waiter are Walter and Matthew. Walter and Matthew in the morning? Oh yeah, in the morning, Walter and Matthew, yes. Who is in charge of managing the restaurant? Who is in charge of managing the restaurant? ¿Quién está a cargo de Jennifer. Jennifer, ¿qué? Rodríguez. Jennifer Rodríguez, correct. Ajá, y los demás no hicimos estas questions. Oh my goodness. Who is in charge of the kitchen in the morning shift? Who is in charge of the kitchen in the morning shift? Kevin. Kevin and? Karen. Kevin and Karen Dooley, okay. Who is in charge of taking orders during the morning shift? Who is in charge of taking orders during the morning shift? Jorge Milano and Carlos. Carlos Guardian. Okay, perfect. And what does Matthew do? What Matthew do is este, como... He's a waiter. Okay, he's a waiter. 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 Ah, waiter. Waiter, okay. Okay, excellent. Very good. Okay, so... we're gonna make 5 questions as here about your schedules. Vamos a hablar un poquito sobre sus schedules. So, we're gonna make the questions. What is the first activity you do in your workplace? ¿Alguien sabe qué dice esa pregunta? ¿Cuál es la primera actividad que haces en tu trabajo? Excellent, Jocelyn. Thank you very much. What activities do you do during the morning? ¿Alguien me dice qué dice esa pregunta? ¿Qué actividades haces durante la mañana? Thank you, Blanca. And then we're going to go with the afternoon. What is your schedule like? A ver si me entienden esa pregunta. ¿Cuál es el horario que tienes? Por ahí ¿cuál va? Es tu horario? Por ahí. ¿Cuál es tu horario? Ajá. ¿Cómo es tu horario? ¿Cuál es tu horario? ¿Cómo es tu horario? ¿Cuál es tu horario? ¿Ok? Yes, correct. ¿Cómo es exactamente? ¿Cómo se lee? ¿Qué horario te gusta, Leo? Yo. No. Like aquí es cómo. En ese okay. Contexto. Es como. Y aquí es cómo es tu horario. ¿Cómo es tu horario? For example, yeah, I can say, my schedule is very busy. In the mornings, I go to school. In the afternoon, I teach some tutorings.
And at night, I teach online classes. Okay, so that's my schedule. Yes, that's my schedule. My schedule is really busy but flexible. Yo describiría mi horario como busy pero flexible. Okay, muy ocupado pero flexible porque pues tengo mis ratos libres, right? Okay, so we have these four questions y vamos a ir a hacer un ask and answer in the breakouts. ¿Se comprende la actividad? This is a conversational activity. Yes? Okay, es una conversación con nuestros compañeros de nuestras actividades, ¿verdad? Yes, yes, correct. For example, a ver, alguien me va a hacer estas preguntas y yo se la puedo responder para que vean cómo va la actividad. A ver, Ruth, can you help me? Gracias. ¿Me ayuda Ruth haciéndome las questions? Okay. What is the first activity do you do in your workplace? Okay, thank you. The first activity I do in my workplace is wait for the students in the classroom door. Next question. What activities do you do during the morning? Okay, thank you. In the morning, I teach English. I teach physical education. I call roll. Eso es pasar asistencia. I call roll. I help students and I help the school with the activities they have there. Next question. What activities do you do in the afternoon? In the afternoon, I come home, I have my lunch, I take a break, then I teach some tutorings in English and in Spanish online. Then I walk for a while, I walk, and that's it. Next question. What is your schedule like? My schedule is very busy, but flexible. I work in the morning, in the afternoon, and at night. But I have sometimes, like during the day, three times. Okay, ya entendimos la actividad. Thank you, Ruth. Thank you. Appreciate it. ¿Entendimos la actividad? Do we get how we're going to do the activity? Yes. Yes. ¿Preguntas? Espero que me quieren hacer preguntas. Se les ve en la cara. I can see it. Solo van a responder estas preguntas sobre ustedes. Por ejemplo, vaya, supongamos que yo soy Sandra. ¿Bien? ¿Cómo voy a contestar las actividades? ¿Qué es lo primero que usted hace al llegar al trabajo, Sandra? Lo primero que hago es revisar todos los mensajes de texto que me han caído durante la noche. Ok, entonces podríamos decir que puedes revisar social media, ¿verdad? Las redes sociales. Entonces podríamos poner, the first activity I do is to check social media. La primera actividad que hago es chequear la social media. ¿Qué actividades más importantes hace durante la mañana? Es que eso es lo que hago, revisar mensajes y hacer las reservaciones, como por ejemplo los emails y mandar cotizaciones. Ok. En la mañana, ese es mi trabajo durante toda la mañana. Diga, in the morning, I check messages, I answer messages, respondo mensajes, answer messages. I make reservations, ¿verdad? I make reservations. Okay. ¿Y en la tarde? Sí. En la tarde, pues, ando verificando todo, que todo esté bien, si hace falta algo. Okay. Más que todo, esas cosas, ¿verdad? Y igual, ayudar en la cocina si hace falta. Okay. De todo. Entonces diría, in the afternoon, I supervise different activities, ¿verdad? Superviso diferentes actividades.
I supervise different activities and I help in the kitchen. Ayudo en la cocina. And I help in the kitchen. You see? Ahora, su schedule, ¿cómo me describiría su horario? Si tuviera que describirlo en dos palabras. Por la mañana es más que todo trabajo administrativo o de oficina. Y por la tarde no, por la tarde es un poco más de hacer cosas así, como andar observando, viendo que todo esté en orden. Ok, entonces yo, si podríamos describir su horario, podría ser como, my schedule is very, it's like as, no, espérenme. My schedule is like office schedule. Mi horario es como un horario de oficina, ¿verdad? Like office schedule. And sometimes in the afternoon it's very active. Muy activo en las tardes, ¿verdad? Very active in the afternoons. ¿Sí? Ya les di mi ejemplo y les di el ejemplo de Sandra. ¿Creen que ahora sí ya podemos? ¿Ya estamos ready? Yes. Recuerden que puedo. Ramiro, dígame cómo le ayudo, Ramiro. Excuse me, miss, es que he tenido problemas con la computadora y estoy desde el teléfono, entonces medio escuché. Tengo un screenshot de la de las cuatro preguntas y entiendo que lo que vamos a ir a hacer es que cada uno vamos a responder lo que hacemos. Correct. En inglés. Yeah. Pero tratemos de hacerlo como las frases súper pues inglés básico es el de ustedes, ¿no? Como lo hicimos con Sandra, por ejemplo, decir office schedule o decir I check social media, I answer messages. Por ejemplo, dígame usted una actividad. ¿Qué es la primera cosa que usted hace al llegar a su trabajo, Ramiro? I am checking my emails. Ok, de ahí solo lo cambiaría porque como es algo que hace siempre, me diría I check my emails. I check my emails. Ok, okay. Or check my emails es mejor. Ok. ¿Y otra actividad que haga durante la mañana? I visit all the projects and check all the people in your... In my... O in their, en su posición, in their position. In their position. Porque okay. Yore, me sé como que me está hablando a mí. No, hombre, Ramiro, si usted está bien afilado ya, si me lo está diciendo en inglés, no. Ok, we're ready, ya estamos ready, we're ready to go, ok? Let's go. Sí. Tengo un par ahí de participantes que están de oyentes. Johnny, ¿usted está de oyente? Veo que tiene oyente ahí. Clelia, ¿está de oyente? ¿Me confirman? Eric Josué también está de oyente. Ana Verónica está de oyente. Rafael Martínez está de oyente. ¿O solo tiene oyente en el nombre? Que estoy, Miss. ¿Está presente? Ok. Bien. Estoy de oyente, Miss, también. ¿Johnny está de oyente? Sí, Miss, estoy de oyente. Ok, excelente. Gracias por avisarme. Fernando también. Oh, my God. Estaré de oyente, un montón de oyentes tengo ahora. My goodness. Bueno, voy a hacer las salas con más participantes. Tal vez así. My God. Hoy sí, hemos fallado. Y todo el mundo ahorita, oyente. Me están escribiendo. Oh my God, mejor ni hubiera preguntado nada. Ok, vamos ahí. Creo que he hecho una buena decisión. I think I have done just right.
Eric, hello. Hello, good evening, Miss. ¿Ya está en alguna sala trabajando? Ah, sí, ¿verdad? En la 3. En la 3, sí. Ahorita lo 1, ahí vamos. Thank you, Miss.
salgo a pedir. Ajá. Entonces es muy difícil. Pasemos a la siguiente, pasemos a la siguiente. What activity do you do during me voy a retirar como Homero Simpson. No, va no, para no, atrás no, y desaparece. I miss. What activity do you during the morning? Ya me puse nerviosos. Sí, la verdad. I prepare the coffee and I drink so much. Se toma la tacita respectiva de café, Miguel. Esa siempre me la merezco. And if anything is needed to have a better production. Okay. What is your schedule like? My schedule is 7 a.m. to 4:45 p.m. Okay. Pero su schedule es busy, es relaxed. It's a good schedule. And relax. Viene. Es a veces, está. So. So. Ajá, pero. Pero es un buen schedule. ¿Le gusta su schedule o no le gusta? Sí. De todos modos. Pues sí, de todos modos, modos son todos, dice mi abuelita. My okay. Case, my life. La inteligencia artificial es la que fue la penca ahí, bajo. Hola. La inteligencia artificial. Mire, yo ya voy a empezar a usar esa cosa para que me hagan las planificaciones de clase. Si las hacen bien, estaba, tremendas. Yo estaba buscando. Después esa no va a dar la clase. Esa inteligencia artificial. Ya, ahorita acaban de sacar una noticia de eso, de que el señor que la creó, un inglés, ya se lavó las manos diciendo, si yo no lo hubiera hecho, lo hubiera hecho otro. Así es que ahí les queda. Hay una que me parece a mí súper, pero ya va a ser pagada. Hay una, ajá, ya conocen Canva, ¿verdad? Sí. Creo que sí. Canva, ¿verdad? Canva es buenísima, es una cosa muy bonita para trabajar. Y ahora, y ahí uno hace el logo, de hecho ya con Canva ya los diseñadores gráficos no tenían mucho trabajo porque ahí uno hace cualquier cosa en Canva, ¿verdad? Pero ahora Microsoft ha sacado una inteligencia artificial como Canvas, pero ahora ya usted ya no tiene que hacer nada, no tiene que estar buscando, pegando, arreglando, sino que le dice, quiero un logo de esto y esto, que lleve esta y esta imagen, esta y esta frase, y brrr, pum, se lo crea. O sea que ya me quedé sin trabajo, me está diciendo. Supuestamente va a ser. Gracias, Miss. Gracias. Yo que pues contar con un oficio, creo yo. Sí, yo realmente creo que lo que nos va a quedar son los oficios que no puede hacer la inteligencia artificial, el campo. Voy a poner, no sé, a cocinar, qué sé yo. El campo. Un carnero no lo puede hacer. Por eso le digo, el campo, ahí va a tocar. Bueno, voy a supervisar los otros. Continúe. Ok. Aquí.
Ramiro, ¿qué me le pasó? Ay. Tiene el micrófono apagado, Ramiro. Excuse me, miss. Al fin logré encender mi computadora y iniciarla, pero estamos en el, estoy en el grupo, en la sala. ¿En en cuál? La sala 1. ¿Y ya terminaron todos de participar? Afirmativo. Ok, bien, igual ahorita lo voy a llamar a todos para que vuelvan, ok. Gracias, me espero aquí, ¿verdad? Gracias, yes, ya vienen todos. Bueno, gracias. Recording in progress. Hello, okay, so let's go and jump with the next activity we have right now and right here. So we are going to go to the page number 25, and then we have a question, but we're not going to do the question yet. And we have a conversation. Let me show you. Okay, this conversation, it's introducing new vocabulary to you. If you don't know the meaning of some of these words, you can ask me and I'm going to tell you, okay? As you know, I'm going to read this conversation for pronunciation and then for intonation. Good morning, Marcos. How is your day going? Pretty good. You can say pretty good, but that's like very English, like from England. Pretty good. Pretty good. I just finished interviewing some potential employees. Then I have to talk to the staff about some changes in the schedule. I see. I saw some people in the reception when I came. Yes, I reschedule some of them tomorrow. Some of them for tomorrow, creo que debería decir aquí. Reagendé uno de ellos para mañana. I reschedule some of them for tomorrow. I need to make some calls in some minutes. Anyways, how about you? Just the usual. Checking that. Deme un segundo. Sorry about that. Just the usual. Checking that the personnel is ready and ordering the inventory. I thought ordering the inventory was Janet's job. Okay? Do you need me to repeat a word or do you need me to give you the meaning of some word? Reschedule. 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 Así como schedule que veníamos pronunciando ya. Schedule. Solo con re al inicio. Reschedule.
Reschedule. Re tan fuerte, no, ¿verdad? Suavecito como re, reschedule. Reschedule. Ahí está. Thank excelente. You. Reschedule. Dice Marcos. A ver, ordenémonos un ratito, espérenme. Primero escuché la voz de José Alfredo, yeah. Luego Oscar, y luego creo que una lady, pero no terminé de escucharle bien, creo que era Jocelyn, no me acuerdo. Yes, I am. Ok, vale, entonces vamos con José, luego Oscar y luego Jocelyn, ¿ok, José? Means personal. El personal. Ajá. Personal. Personal. Yes, personal. Así se pronuncia. Personal. Yeah, correct. Oh, okay. Thank you, teacher. Mm-hmm. Oscar? El que está antes de ordering. El que dice Marcos al final. Thought. Repeat, please. Thought. 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 Thank you. Jocelyn? What's the meaning of just the usual? Lo usual. Como solo lo usual. Okay, thank you. Como ahí le pregunta qué hay sobre ti, ¿verdad? Y le dice, ah, lo de siempre. Como diciendo así, ¿verdad? Lo usual. Another one? In future. Okay, Carlos? In the phrase, I just finished interviewing. Mm-hmm. Interviewing is... Interviewing. Interviewing. Okay, thank you. Yes. Acabo de... Toda la oración means interview some potential... Vaya, finish. Esa de finish, acuérdense que llevo una T al final. Finished. Entonces sería, I just finished interviewing some potential employees. I just finished interviewing some potential employees. Another question? Hi. Yeah, Ruth? Okay. And finished the Marco. I thought. Creo que escuché ahí por ahí a Jonathan. Perdón. What meaning the word truth? I should ordering. I ¿dónde? I thought. Se la voy diciendo dos veces. Thought. Es el think en pasado. Thought. Es el pasado de think. Ajá. Pensó. Uh-huh. Yo pensé ordenar. Yo pensé que ordenar el inventario era el trabajo de Janet. Okay. Yo pensaba. Thought. Okay. Thought. Okay. Thank you, Mike. Another question. Thought. Repítanlo. Thought. Está acá. Reschedule. Thought. Interviewing. Cuando hagan esa pronunciación de la palabra interviewing, es muy importante que hagan esto. Miren. Interviewing. Porque si no me van a decir interviewing. Y eso se oye feo. Interviewing. 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 ¿Ok? Okay, so I'm going to go with pronunciation and intonation, and I'm going to send the audio to the WhatsApp group. Good morning, Marcos. How is your day going? Pretty good. I just finished interviewing some potential employees. Then I have to talk to the staff about some changes in the schedule. I see. I saw some people in the reception when I came. Yes,
I rescheduled some of them for tomorrow. I need to make some calls in some minutes. Anyways, how about you? Just the usual, checking that the personnel is ready and ordering the inventory. I thought ordering the inventory was Janet's job. Okay. Yes. Good. All good. Excellent. Good. Bueno. So we're gonna go. Oh, esperen. Solo si alguien puede mandar la captura, pero solo quiero poner esto de que diga aquí for, porque eso no está ahí en el. Bye. Así. Y manden el screenshot, please. And we're gonna go and work. Okay. Quienes estemos disponibles para participar, por favor, encarecidamente, hagamos el esfuerzo. Okay. Porque yo sé que hay unas personas que no pueden definitivamente, pero los que sí podemos, pues, let's do something. Right? Let's go. Vamos allá a las salas, que ya están las invitaciones. Tengo varias personas por acá. Sandra, ¿le dio problema de unirse? Hola, Miss. Es que sí, es que me desconecté cuando me uní y ahí me tiró a su room. Así que aquí vamos a estar platicando las dos. Espere, me la voy a mandar a la sala 3, pero ahí no voy a aceptar, por favor, no voy a aceptar porque esa no es la suya. La voy a mandar a 4, ahí está en la 4 ya. ¿Okay? Okay, gracias, Miss. Bueno. Gracias.
Miss. Hola, hola. Hola, hola, Miss. Hola. Miss. Hello. Hello, Miss. Hello, Miss. Hola, hola.
Jenny, mis disculpas, ahí le mandé la invitación ya. Ahorita está, espera, envíemelo de nuevo. Vaya, vaya. El internet, yo creo que es el que está fallando. Vaya, en la de Ramiro sí. Me dice que estaba. Sí, con Ramiro. Vale, la voy a mover a la sala 2, pero ahí no se vaya a unir porque esa no es la sala. La voy a mover de nuevo a la 3, ahí está. Ok, gracias. Checking that the personnel is ready and ordering the inventory. I thought ordering the inventory was Janet's job. Sería I thought. Okay, yo salí. Practica con él. Okay. Good morning, Marcos. How is your day going? Pretty good. I just finished interviewing some potential employees. Then I have to talk to the staff about some changes in the schedule. I see. I saw some people in the reception when I came. Yes, I rescheduled some of them for tomorrow. I need to make some calls in some minutes. Anyways, how about you? Just the usual, checking that the personnel is ready and ordering the inventory. I thought ordering the inventory was Janet's job.
Just the usual. Checking that the personnel is ready. And pretty good. I just finished interviewing some potential employees. Then I have to talk to the staff about some change in the schedule. I see. I saw some people in the reception when again. Yes, I rescheduled some the 10 for tomorrow. I need to make some calls in some minutes. Anyway, how about you?
Hello. Bueno, ahorita estamos bien ready, más que ready, super ready. Estamos así como quien dice, más afilados que un cuchillo recién afilado, ¿verdad? Ahorita yo sé que ustedes me van, así que me voy a quedar impactada con sus pronunciaciones. Porque yo llegaba a unas salas y había un silencio. Sí, bien. Hasta tuve que deshacer una sala porque no encontré a nadie, nadie participaba. Y miren acá, solo estamos 5 personitas con la cámara encendida. Los demás están brillando. Que solo se siente este ambiente aquí, todo bien así. Pienso. Bueno, estoy solo. Vamos a cantar canciones. ¿Sí? Porque qué... Pasen a la mesa 12, por favor. ¿Verdad? Un balde. Un balde. Vaya, como ya vi que practicaron súper bien, pues yo ahorita les doy una cosa así. Ahí ya, ustedes. Ya ustedes, pues van a tenerlo todo listo y la pronunciación súper perfecta. ¿Okay? Vamos a pasar entonces primero con Jacobo y Julio Aguillón. Who's star? Yo, Jacobo. Bueno, Jacobo, yes, el primero que mencioné. Good morning, Marco. How is your day going? Pretty good. I just finished interviewing some potential employees. Then I had to talk to staff about some change in the schedule. I see. I saw some people in the reception when I came. Yes, I rescheduled some of them for tomorrow. I need to make some calls in some minutes. Anyway, how about you? Just the usual checking that the personnel is ready and ordering the inventory. Throw ordering the inventory was Janet's job. Excellent. Thank you very much. Appreciate it. Démosle un aplauso ahí a los classmates. Good job. That was good. Bueno, vamos a recorregir solo un par de pronunciations. Acá se comieron esta palabra. Dijeron talk to staff y talk to the staff, ¿verdad? Changes. Se comieron la S. Changes. Acá dijeron recession. Recession es una recesión. La P. Reception. 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 Recep. Esa P es muy importante. Okay. Y aquí dijeron the usual, cuando es cuando hay vocal a la par, que hacemos the usual, right? The usual. Just the usual, right? Bien, vamos ahí ahora con Blanca en Jocelyn. Blanca, you start. Okay. Good morning, Marcos. How is your day going? Pretty good. I'm just finished interviewing some potential employees. Then I have to talk to the staff about some changes in the schedule. I see. I saw some people in the reception when I came. Came. Yes. I reschedule some of them tomorrow. I need to make some calls in some minutes. Anyways, what about you? Just the usual. Checking that the personnel is ready and ordering the inventory. I thought ordering the inventory was Janet's job. Excellent, good job. Démosle un aplauso a las compañeras. Thank you, very good. Okay. Aquí es came. Recuerden came. En pasado es came. Fuera con e y i. Came, ¿verdad? Acá recordemos the usual, the inventory. The usual, the inventory. Okay, solo unas participations more. Ana Verónica en Miguel Ángel. Ana, you start. Good morning, Marcos. How is your
day going? Pretty good. I just finished interview some potential employees. Then I have to talk to the staff about some change in the schedule. I saw some people in the reception when I came. Yes, reschedule some of the tomorrow. But I need to make some calls in some minutes anyway. How about you? Just the usual checking that the person is ready and ordering the inventory. I stopped ordering the inventory. Was Janet's job. Okay, then we're going to blow some yellow classmates. Good, thank you. Veamos acá qué podemos corregir. Okay. Finished. Recuerden la T en pasado. Finished. Finished. Interviewing. Interviewing. Changes. 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 Aquí lo que les repetía. Came. ¿Verdad? Came. 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 Acá tenemos minutes. 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 No minutes. 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 How about you? Todo junto, ¿verdad? How about you? How about you? How about you? The inventory. The inventory. Y ese sería dot. Dot. Ahora, recuerden que yo les envío un audio para que les sirva. No para que se pierdan el olvido de WhatsApp. No, ¿verdad? No es que a mí me encanta escuchar mi voz. Yo mando un audio y no vuelvo a escucharlo en la vida porque no me gusta mi voz. Así que no es por eso que lo tengo ahí. Yo no vuelvo a ver estas clases nunca. O sea, jamás yo no vería una clase mía. Me moriría de la vergüenza porque no me gusta mi voz. I don't like it. Me gusta como yo la escucho, no como ustedes la escuchan. So, eso es para ustedes. It's only for you. This is for you. Luego, yo voy a las salas, a los breaker rooms y escucho. Escucho un silencio, así que yo digo, bueno, entonces ya practicaron, ya lo tienen listo, ya ahorita yo les pregunto y me dicen, quítese de ahí, yo voy a dar la clase. Y pero resulta que cuando ya veo la práctica, digo yo, entonces, ¿qué estábamos haciendo? Miren, el tiempo es para aprovecharlo en la clase, ¿sí? Yo les mando a los breakout rooms para que ustedes practiquen, porque yo puedo estar aquí bla, 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 and only speaking. But it's your practice, the one that is going to help you. Su práctica es la que le va a ayudar. Y ahí está el audio, pongan el audio, y después del audio, pónganse ustedes a decirlo. O sea, así como pónganse, you have to work on it. Ustedes tienen que trabajarlo. Entonces, uno lo dice, el otro lo repite, se ayudan, ponen el audio, luego lo vuelven a repetir. No, pero escuchen aquí, ella dijo tal cosa, para que les ayude, ¿ok? This is for you to help you, para ustedes, para ayudarles, para que ustedes practiquen, ¿ok? Because practice makes perfect. La práctica hace al maestro. O si no, díganme que si no al graduarse de la universidad, yo, por ejemplo, yo cuando me gradué de la universidad, yo no me sentía la gran cosa. Cuando empecé a trabajar, ahí fue donde yo sentí que aprendí más. No sé ustedes. Pero haciendo las cosas es donde más se aprende y en los problemas reales, ¿verdad? En el momento, in the moment. Por eso la experiencia supera a la educación muchas veces, ¿right? Bien, vamos con Oscar René, tiene ahí su manita alzada. Yo creo que cuando usted comparte, Miss, nosotros no podemos usar el audio porque yo lo quería compartir y no se podía compartir la pantalla ni tampoco el audio, unas compañeras. Ay, pero ¿por qué no me mandaron a llamar? Oiga, niña María Julia. ¿Me mandaron a llamar? Defiéndame, por favor. Sí, yo lo voy a defender, amigo. Sí, le mandamos. Ah, a llamar. Sí. Ya le dolía la mano de tenerla levantada. Ajá, hasta así quedamos, ¿ves? Yo así he quedado, ahorita me duele. No, no, no. Pero no tienen que levantar la mano. Yo no veo manos levantadas acá. Le daban al botón que dice ask for help. Yes. Oh, qué yes. Raro. Entonces, de lo que tal vez me llamaban en lo que iba saltando de la sala, porque si no me algo ponía... así. Ya no vino, no ignoró la.
Ok, pero igual si no les pego ahí, porque a veces un, mándenme un mensaje a WhatsApp y díganme, no se puede, no se puede hacer esto, no se puede hacer aquello, y ahí pues rapidito. Yes. Ah, pues eso nos faltó, el WhatsApp. Pero gracias, WhatsApp, gracias por decirme. Gracias, pero gracias por decirme, mañana, porque así yo ya sé qué es lo que pasa, ¿verdad? Thank you. Mañana lo mejoramos. Yes, don't worry. Ok. Bueno, ahora me estaban diciendo ya días y siento que se serviría de motivación que vayamos a practicar un tongue twister. Yes. ¿Qué les parece? ¿De acuerdo? Porque hay compañeros que es primera vez que nos acompañan. Vamos a hacer uno fácil. Ah, sí, el primerito que nos aprendimos. ¿Cuál era? El del ice cream. A ver, díganmelo. Ay, ya me olvidó. Ice cream. Ice cream. Ice cream. Se nos trabó la lengua. Alguien. Desempolvaré el WhatsApp ahorita, permítame. No, porque está en el otro. Espérenme, no, pero es que yo le hice una imagen, creo. Ah. Sí, pero ahorita. I'm gonna share it with you. Tongue twister. Tongue twister, no, tongue twister. Es que así lo escribo, Miss. Pues sí, pero se pronuncia tongue twister. Ok, ahí está. ¿Ya lo ven? She's. Ah, ese quieren decir. She sells seashells by the seashore. The seashells, she sells her seashells for sure. If she sells seashells by the seashore, then I'm sure she sells seashells. Para empezar, para ser nuevo, creo que yo no lo dijera, teacher. Ah, vaya, vaya. No lo vamos a asustar. Ajá, sí, mejor el de ice cream, juice cream, whisk. We all scream for ice cream. Ah, ya me fijé que no lo practicaron después de que se los enseñé. ¿Cómo no? Quedó así, sí, como dicen, sí, cuando calentamos nada más para el ratito. Vaya, escuchen. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Pronunciaciones que estamos reforzando aquí. A ver si se acuerdan por lo menos qué pronunciaciones son las que reforzamos. El sonido de la S que no lleva E al inicio de la palabra. Bien. ¿Qué otro? El ¿cómo? M. El M. O. R. El sonido de la R, porque suena scream, scream, no cream, como en español, ¿verdad? Fuerte. Y el sonido de la S es scream, no es E, scream, porque aquí no hay una E. No sé dónde se inventa esa E, ¿verdad? Scream no es correcto. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. ¿Se entiende? ¿Ya? Yes. Excelente. Yeah. Good. Vaya, vamos a ir a practicar. Con la voz de mi amigo Ramiro. Yes. Como que es locutor, ¿verdad? Venga, ustedes muy buenas noches y vamos a decir un ice cream. Vaya, vamos a las salas a participar, a practicar, ¿ok? Not anything else, no a nada más. We're gonna go and we are going to practice, ¿ok? Y no nos va a mandar audio. Bien, Ramiro. Ahí está la voz. Es para, sí, es para entender, porque a veces me voy a morder la lengua. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Good job, that was good. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Ahí está. Vamos ahí. Three.
Hello, bueno, vamos a hacer aquí este otro también. Vamos a aprender el how much would, would. Les voy a enviar audio, tome una captura si se puede para cuando la deje de compartir. Este es el otro que vamos a practicar. How much would a woodchuck if a woodchuck could chuck wood? How much would a woodchuck? How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood?
How much good would a good chuck chuck if a good chuck could chuck good? How much good would a good chuck chuck if a good chuck could chuck good? How much wood would a wood chuck chuck if a wood chuck could chuck good? How much wood would a wood chuck chuck if a wood chuck could chuck good? How much good chuck chuck if a good chuck could chuck good? How much good will a wood chuck chuck if a wood chuck could chuck wood? How much good a wood chuck chuck if a wood chuck could chuck good? Boy. How much wood would a wood chuck chuck if a wood chuck could chuck wood? Boy, how much good would a good chuck chuck if a good chuck could chuck good? How much wood would a wood chuck chuck if a good chuck could chuck good? Yo siento que ya lo están haciendo bastante bien. Ahorita ya podríamos meterle velocidad. How much wood would a wood chuck chuck if a wood chuck could chuck wood? How much wood would a chuck chuck if a wood How much wood would a wood chuck chuck if a wood chuck could chuck wood? Ahí estamos bien. Good job. How much wood would a good chuck if a good chuck could chuck wood? Oh, muy bien, solo se comió una palabra, pero lo demás bien. Voy a hacerlo nuevamente, ¿ok? How much good would a good chuck chuck if a good chuck could chuck wood? Better. Good job. How much good a good chuck chuck if a good chuck go chuck good? How much? Le cansó la mano. Estábamos probando porque dijimos quizás por bien nos sirve el botón. Porque, miren, nosotros aquí tenemos un dilema. Ajá. Y entre todos los que estamos aquí ya medimos en segundos quién lo dice más rápido. Ajá. Entonces, esa persona nos va a ir a representar en las Olimpiadas de los otros grupos. Que de aquí elegimos nosotros el más rápido. ¿Quién es el más rápido? Y yo. ¿Cómo? Oscar. Silvia lo dijo en 4.39 segundos. Pero, a ver, Silvia, ¿igual así? Mentira. No. Y así lo voy a intentar.
Try. How much wood would a woodchuck chuck is a woodchuck butcher wood? That was good. Excellent. Good. That was really good. Excellent, Silvia. Thank you, Miss. Pero no creo que los demás también intentenle ir a la par. Lo mejoramos, pero no le logramos ganar. No le logran a Silvia. Pero como usted... 471, le dije, ¿no? Usted la sigue, entonces dele, porque usted es el otro. Ah, okay. A ver, quiero ver a Oscar. Bueno, sí. How much good, a good chuck is a good chuck wood. Ahí está, bastante bien. That was good, good, good. Yo voy en segundo lugar. Excellent, good. Bueno, ya vamos a volver, de hecho, ¿ok? Sí. Hello, ¿qué tal? ¿Cómo están? Very good. Very good. Yo me acabo de dar cuenta que no he declarado renta y hoy es último día. Good. Es cierto. Gracias, Miss. Ahorita la declaro. Yes, ahorita me voy a meter en línea. Pero lo bonito es, lo bonito es que ya sé lo que me va a tocar. O sea. Me va a tocar pagar. Me va a tocar pagar. Nos divertimos hoy. Me va a tocar pagar. Por lo menos $500. Pero por abono se va. Hoy fui yo al Ministerio de Hacienda y estaba llenísimo, ¿eh? Yes. Y hay gente que le dice a uno $10. Yo le pregunté a un señor, ¿y cuánto cobran ustedes por llenar? $10, ¿no? Y están con una laptop en una sillita y una mesa. Sí, sí se puede en línea desde casa, pero ay, ya me entró una aflicción. Negocio. Ay, bueno. Primer año que me va a tocar. Ahí. Primer año que me va a tocar. Miss, dígame. Si no se paga. María Julia. Y no la piensa presentar. Sí, ahorita la voy a presentar. Preséntenla, presente. Ah, María Julia, el problema, María Julia, es la cantidad, ajá, que me va a tocar pagar, ¿verdad? Pero de ahí, ajá, de presentarla, yo la presento. Eso ya no, depende de qué le ponga. Mejor mandeme un mensaje en privado, María Julia, me ayuda. Oye. Y si no se presenta, eso lo dígame, hay que pagar, ¿qué pasa?
Ya la voy a buscar ahí cuál es el, yo no estoy, todo legal, yo quiero pagar todo el dinero que me dice el gobierno, ahorita estoy diciéndolo aquí por esta red que va a quedar grabado, Ah, no, no. todo, Sí, todo, todo, claro. todo, todo, Guiño, guiño, todo, guiño. todo vamos a pagar todo normal y todo legal. lo que dice, yo lo voy a pagar, nada más estoy buscando aquí en los contactos el número de María Julia porque la quiero saludar ahorita en ¿Quién la le noche. ayude con Ryan Ajá, Seco. ajá. ¿Verdad? Bye. ¿Quién le Bye. ayude con el formulario, mis? Baja, Ryan porque es que se me Seco. olvidó la contraseña para que me diga cuál es. Y hay unos Bye. ítems ahí que no les entiende, sí. Baja, ajá, Ajá. ajá. Espera, me voy a pasar la asistencia y ya después le mando un mensajito, María Julia. Vaya. Chido. ¿No está bien? Dígame ahí, Cándida Luz Ortiz de Escalante, ¿está presente? Clelia, ¿se conectó Clelia? Present. Fernando. Present, Miss. I think Verónica sí no se nos conectó, ¿verdad? ¿No? No, como no, ahí estaba con nosotros. Pero Ana Sí. Verónica, Verónica Elizabeth, no, ¿verdad? Verónica Burgos no está. Ajá, Verónica Burgos, correcto. Eso. Bien. Bueno, eso sería la Habla que clase del día de baila. hoy, and I will see you guys tomorrow. Deséenme suerte. See you Bye. tomorrow. Tomorrow. Have good luck. Tomorrow. See you tonight. Yes, tomorrow vamos a ver Bye. homework. Yes. Okay, thank you, Yes, me. yes. Bye. 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 Estoy con una alumna.